Blanca, ¿cuándo y cómo asesinaron a su esposo? Era un jueves en la mañana, temprano antes de las 8, nos preparábamos para salir a nuestras actividades. Mi esposo llevaba a nuestras dos hijas a la escuela y yo llevaba al más pequeño a la guardería. Y ese día, pues estábamos preparándonos. Mi esposo salió a la cochera para encender el auto. Blanca, ¿sabe usted quiénes asesinaron a Armando? No lo sé, no lo sé. No ha habido una investigación pues en ese sentido. ¿Hay arrestados, sospechosos? Pues entiendo que hubo vida o que detuvieron por otras circunstancias acusado del asesinato de mi esposo, pero no ha habido ninguna sentencia que afirme que esas personas fueron los asesinos de mi esposo. ¿Usted cree, Blanca, que a Armando lo asesinaron por lo que él escribía? Yo estoy convencida de que fue por su trabajo que lo mataron. Escribía sobre temas, sí, temas de narcotráfico, pandillas, por ejemplo, relacionados con la cocina, pandillas ministeriales, que tiene que ver con el foro común y, bueno, sí, también del narcotráfico, de los crímenes de mujeres, también estuvo escribiendo un tiempo. ¿Le comentó él si recibió amenazas? A principios de ese año, en enero, febrero, no recuerdo bien el mes, pero fue uno de esos dos. También me comentó de otro mensaje que había recibido a su teléfono celular, un mensaje amenazante. Él me decía, esa vez no me enseñó el teléfono, el mensaje, pero sí me comentó que era un mensaje bastante, era en un lenguaje así como muy educado, muy respetuoso, incluso si de alguna forma se le puede llamar así, como que lo había hecho a una persona de cierto nivel educativo, ¿no? Pero en un tono amenazante, diciéndole que dejen de escribir esas cosas o publicar esas cosas, porque si no, algo le va a pasar. Y usted es una periodista. ¿Usted cree, como periodista que es, que estas muertes han incidido en que los medios de forma voluntaria decidan no publicar historias relacionadas al crimen organizado, tal como lo hizo el diario en el editorial que publicó después de la muerte de Luis Carlos? Cosas cambiaron y sí se cerró como la brecha de información que puede tener acceso al público a algo de estos hechos. ¿Usted cree que el público está afectado al no recibir la información que debería recibir por la censura que se da? Y es parte, bueno, de la censura que quizá ponga el medio, o incluso de la censura que se pone el mismo periodista, el mismo reportero, ya también, pues, cuidando su propia seguridad.